hemos sufrido en lo personal también. A Lalo Freire le robaron el estéreo del auto. Sí. A 5 personas, Roberto Bataglino, Cruz Gómez Paz, Ana Ceballos, Jorge Cuadrado y el productor Franco Vélez, nos robaron la cubierta de auxilio. Nos robaron la cubierta de auxilio. Y ahora lo sorprendente, porque ha habido algunos, por supuesto, muchos robos de este tipo. A mí una vez me intentaron robar el celular, una zona muy frecuentada por los ladrones. Pero lo raro de este caso es que se roban de la caja de fusible, de la fusiblera de la radio, y es un hombre que, aparentemente, si esas imágenes confirman ese robo, yo no lo quiero decir judicialmente, se ve, ¿no? Que vive ahí en la zona. Que vive ahí en la zona, lo vemos. Una zona que se encuentra repleta de gente que está o usurpando, o le alquilan la pieza, o le alquilan por hora, lo que sea. Estos vecinos que tenemos, como en el caso de este muchacho que se cruza, sale de la casa, se cruza, roba un fusible, puede quedar electrocutado, puede dañar equipos, y se vuelve a la casa como si nada, sabiendo que hay cámara, es vecino. Está repleta la zona. Ahora, la impunidad de que, como vos decís, es un vecino que cruza la calle y te saca un fusible. Te genera una sensación de decir, bueno, hoy un fusible, mañana en el estéreo un auto, pasó haciendo meter adentro. De hecho, ya pasó con Lalo. Ya pasó con Lalo, que le abrieron el auto, pasó con la chanchita Luornoz, que estaba haciendo una transmisión de fútbol, le reventaron el vidrio para robarle. Le pasó un productor de Camilo, que había tenido una Ford Ranger, me parece, y le robaron una óptica. Es demasiado. Toda la escena creo que es dantesca, ¿no? A ver, una persona lisiada, con muletas, saliendo del que aparenta ser su domicilio, sale, se cruza, roba y vuelve, como si nada. Bueno, ahí está. Esa situación en pleno centro de la ciudad.